y está basada en la Divina Comedia de Dante Alighieri. En un viaje imaginario, su protagonista se mezcla entre los seres que recorren la gran ciudad de manera rutinaria. Este ser, digamos, nace en las entrañas de Buenos Aires para terminar en las cúpulas de Avenida de Mayo a 90 metros de altura y con una... van a ver una película donde se va a mostrar un Buenos Aires que... por eso tenemos el honor de tener el auspicio de la UNESCO como patrimonio histórico, porque muestra un Buenos Aires de arriba que pocas veces se ve. En ese derrotero, el personaje se encuentra con seres indiferentes, perversos, pero con sentimientos y amor. Gustavo Colini es su protagonista. La selección de actrices que lo acompañaron no fue un trabajo menor. Cada una debía tener su personalidad. Marta González, Linda Ledesma y María Banner fueron sus guías, como las Beatrices en la obra del Dante. Y un poco esta película quiere hablar a la gente que no tiene ahora maestros, que son los guías, que son estas Beatrices que lo conducen a este personaje a través del infierno, de la ciudad, hasta las cúpulas, ¿no? Y lo van orientando. Esta película fue el último trabajo de María Banner, quien se metió en su personaje como pocas veces sucede cuando un artista encara un trabajo diferente al género al que está acostumbrado. María Banner era como un personaje que empezó a construir desde tics, desde cosas, primero muy intelectuales, pero en el momento de empezar a rodar fue impresionante porque se metió en una cosa tan visceral que pocos actores hacen, que es... que para mí eso es lo que más valioso de María, que es como encarnarlos, pero desde adentro. Colini es el referente en nuestro país de la estética butó, una danza japonesa de vanguardia. El butó entiende que cada uno en su interior tiene sus propios movimientos, y con una rigurosa técnica, el maestro nos enseña cómo sacarlos. Es una danza contemporánea que nace después de la caída de la bomba atómica, es como una respuesta que tienen los artistas orientales a esa devastación nuclear, como que nace de las cenizas algo que no existe y que tiene que ver más con llegar al alma, ¿no? Como una meditación, como un yoga, para que la gente entienda más aquí. Como dicen sus autores, el crecimiento es un proceso imperfecto y a menudo violento. Una batalla entre lo que existe y lo que está por nacer. Ciudad Invisible es un viaje diferente, donde el espectador deberá dejarse llevar por las emociones, los sentimientos y los sentidos. Un mediometraje cultural, abierto a todos.